Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Comprando, ¿no? Estamos haciendo un concurso de aquí del Parque Amenala. Que ustedes se pueden llevar regalos. A ver si fuera verdad. No, sacarme aquí. Dígame. Solo se tiene que acertar una pregunta y ya le damos un primer regalo. Sí. ¿Vale? Termine, pague. Oye, pero sacarme guapo, ¿eh? Le ayudo, espera. Aquí sin bolsas, ¿no? Sin bolsas. Muy bien, así no contaminamos. Adiós, te las cargaste. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Jaime Sánchez Ruiz. Jaime, guárdese la tarjeta que aquí no cobramos. Trae. Que la guarde su señora. Esto ahora lo... Dígame ustedes. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Venga. Espera, que yo llevo el carro y así me apoyo. No, llévelo usted. Vamos a ver. Son preguntas fáciles, ¿eh? Sí. ¿Usted es del Orcal? Sí, señor. Vale. Llamamos para allá y vamos a hacerle la primera pregunta. La primera pregunta, se pueden llevar ustedes dos entradas de cine. Sí. ¿Segura? Para que vayan ustedes o su hijo o... ¿Tienen hijos? No, no tenemos hijos. ¿Sobrino? No. ¿Sobrino, no? ¿Sobrino, sí? Ah, pues sobrino. O para ustedes, vamos, que... Sí. Bien. A ver, la primera pregunta es... ¿De qué ciudad se dice que tiene un color especial? Y te doy cuatro opciones, Jaime. Granada, A, B, Cádiz, C, Málaga y D, Sevilla. Usted le puede ayudar, ¿eh? Sevilla. ¿Sí que? ¿Sí? Sevilla tiene... ¿Sí? Sevilla sigue teniendo. Usted ha dicho la respuesta D, que es Sevilla, y la respuesta correcta es Sevilla. Bien, tenemos las entradas de cine por aquí. Se las doy. Ya tenemos dos entradas de cine. Bien, ¿no? Vale. Vale. Ahora podemos seguir jugando o quedarnos con las entradas de cine directamente. Pero hay premios mejores. Se puede caer. Ah, este sí, este se va a caer, sí. No, porque al final se cae. Está entrenado para no caerse. Ah, bueno. ¿Seguimos jugando? Seguimos jugando. Venga. Pues ahora tenemos como un panel donde hay varios regalos. Usted le va dando a un botón que hay aquí y ya le salen regalos. Al botón verde, una vez. Ahí estamos. Bien, jugamos por una silla aventura. Una silla aventura es una silla plegable para la playa, donde puede poner usted su bote de Coca-Cola, de cerveza, sí. Al campo. Y la pregunta para llevarse esta silla es la siguiente. ¿Quién es el autor del cuadro titulado El Guernica? Y te doy otras cuatro opciones. A, Velázquez. B, Dalí. C, Miró. Y D, Picasso. A Velázquez, B, Dalí. Me la ves complicado, que de eso estoy pegado. El Guernica. Pues puede ser Picasso o Dalí. Vamos con Picasso. Vamos con Picasso, seguro. Hombre, sí, he dicho que me lo habéis puesto complicado, ¿eh? Está ya un poco más complicado, sí. Claro, sí, yo he dicho que estoy pegado, ¿eh? ¿Tu señora qué dice? Pues yo quiero eso tampoco, sí. ¿Velázquez, Dalí, Miró o Picasso? Pensad cuál no es y así nos quitamos alguno. Es que yo estoy pegado, ¿eh? La verdad. ¿En cuadro estamos pegados? Sí. ¿Y usted? Pues más o menos igual. Pues decime una de las cuatro. Velázquez. ¿Velázquez? Bueno, Velázquez. Velázquez. La A, Velázquez. Venga. No queremos de Picasso. Yo había pensado en Picasso, pero ya dice Velázquez, le voy a aceptar. Sí, estoy pegado yo también. Vamos a aceptarlo. ¿Qué decimos, D o A? Pon A. ¿Seguro? Es lo que dice ella. Luego te vas a cargar tú.
Seguro, la A, ¿no? Venga, ponlo. La A. Pues la respuesta correcta del autor del Guernica es la D, Picasso. No pasa nada. Tenía usted razón. No pasa nada, pero está, he dicho que estaba pegado. No, no pasa nada porque se llevan ustedes las entradas de cine igual y le damos las gracias por participar en nuestro programa y que tengan mucha suerte y que lleven bien la compra a casa. Muy bien. Encantado. Así es, bien. Hola. Buenas. Hola. Estaba haciendo un concurso aquí en Almenara. ¿Queréis participar alguna? Ahora mismo no, después sí, porque están llamando a Movistar. Ah, bueno, pues entonces pueden tirar mucho tiempo llamando a Movistar, ¿eh? Luego. ¿Una de vosotras? ¿Mientras? ¿Pero de qué? No, ¿cómo puse de pregunta? Porque... ¿podéis ganar regalo? Venga, pero por acá. ¿Sí? Sí, sí, nos vamos. Bueno. Venga, le ponemos el micro a una y nos ponemos el micro. Esto es muy fácil. Yo hago 5 preguntas y vosotros podéis plantar cuando queráis. Cuando guste el regalo. Cuando te guste el regalo, te plantas, ¿vale? Y si no te gusta ninguno, pues tú sigues jugando, que siempre el regalo es mejor. Primero vamos a participar por una entrada de cine. Vale. Veniros, que vamos para no molestar. Se está cambiando de compañía. Sí, muy bien. Sí. Venga, vamos a la primera pregunta, muy fácil, ¿eh? Bien, la primera pregunta es muy sencilla. Ahí va. Os doy 4 opciones siempre, ¿eh? Vale. ¿Cómo se llama el primer ser vivo que salió de la órbita de la Tierra? El primer ser vivo, ¿vale? Yo doy 4 opciones. La A, Laika. B, Astrom. C, Daisy. Y D, Gagarin. Laika. Sin pensarlo. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero lo sabes o no? Sí, sí. ¿Y por qué decir Laika? Laika, porque no, fueron los rusos no mandaron al espacio a un perro, una perrita. Y se llamaba Laika. Yo creo que se llamaba Laika. No se llamaba Astron ni se llamaba Daisy. No. Astron era el astronauta. ¿Y Daisy? La patita. ¿Y Daisy? La novia de. Daisy es la novia de. No, de Donald. Ah, de Donald. Joder. Ella sabe, ¿eh? Bien, pues sí. Es la A y es Laika. Bien. Las dos entradas de cine de producción. Ah, tenemos dos entradas sí, de sí, cine, sí. ¿Eh? Ya son vuestras. Bien, señoras, seguimos jugando. Bien, pues ahora tenemos un panel. Y vos ahora tenéis que darle a este botón y saldrá un regalo. Dale tú. El primer regalo es una silla de aventura. Una silla de aventura para ir al campo. Ah, ya. Que va para poner su botecito. ¿Soy aventurera o no? Sí. Bien. Bueno, pues hemos cambiado las entradas por la silla de aventura. La pregunta es la número 10. Y es sencilla, ¿eh? No os preocupéis, que la podéis acertar. Y os doy siempre 4 opciones. Bien. Fácil, ¿eh? ¿Qué superhéroe esconde su identidad con el nombre de Clark Kent? A, Batman. B, Superman. C, Capitán América. O la D, Spider-Man. Superman. Superman, seguro. Superman. Superman, que es la B, seguro. Superman. ¿Sí? ¿Qué será Superman? Bueno, dale la contra también. No, me la da. Sí, sí, Superman. Sí, es Superman, sí. Bien, pues ya tenemos esa silla, ¿vale? ¿Seguimos jugando o quedáis con la silla? Lo que queréis, vosotros. Sí, luego vamos a perder todo. Bueno, venga, vamos a jugar una vez. Ya sabéis que podéis perderlo todo. Pero. Podemos ganar. Podéis ganar algo mejor. Seguimos, ¿no? Vale. Venga, pues seguimos. Ahora va a ser la difícil que no vamos a saber. Ya verás. Ya, estos se ríen todos. Porque no saben. Porque lo saben. No son muy difíciles, ¿eh? Saben que ahora. Tú que eres la encargada. Ella responde, tú encárgate de darle por lo menos al botón. Un patinete, un patinete scooter, que es más o menos como un coche, pero
lleva dos ruedas solo. Pues entonces esto sí va a ser difícil. ¿Tenéis hermano? ¿Pequeño? Yo no, ella es la ¿primo? Pequeña. Sí, es. ¿Un primo pequeño? Bueno, tú todavía te metes en el patinete. Tú todavía puedes, nada. No, no. Un patinete, ¿vale? Y esta pregunta tiene un logotipo aquí, que es un comodín. Este comodín que llevo yo aquí, lo tenéis por si queréis utilizarlo, ¿vale? Si falláis, podéis utilizarlo. Podréis buscar una persona que os ayude. Esto va a ser difícil. Nos teníamos que haber plantado, ¿has visto? Bueno, ahora tienes más posibilidades no. de ganar. Bueno. Si fallas, todavía tienes una oportunidad. ¿Vale? Bien. Pues vamos a la pregunta número 6, que dice lo siguiente. La número 6 dice, ¿quién fue el autor del cuadro de pop art llamado Sopa Campbell's? Y os doy otras cuatro opciones. A. Andy Warhol. B. Salvador Dalí. C. Rubens. O D. Kandinsky. Andy Warhol. Bueno, ¿tan rápido? ¿Estás segura? Segura, segura. No. Bueno, si falla todavía tienes comodín, pero segura, si estás segura. Segura. Andy Warhol. La A. No te lo quieres pensar más, seguro. Te doy la opción de cambiarlo si quieres. Andy Warhol. Pues si estás tan segura, es que la respuesta es la A. Andy Warhol. Muy bien. Muy bien. Ya está con mucha atención ya. Ya nos vamos a plantar. ¿Nos plantamos con el scooter? Sí, ya. ¿Seguro? Sí. Mira que sabes. Seguro que ya no. Y tiene el comodín, todavía. No, ya nos plantamos. ¿Nos plantamos con el patinete? Sí. Venga, vale. ¿Seguro? Seguro. ¿Patinete scooter? Sí, seguro. ¿Con dos ruedas? ¿Seguro, seguro? Seguro, seguro. Seguro. Que iba bien, ¿eh? Sí, pero puedo ir mal. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Os quedáis con el patinete. Estamos haciendo un concurso aquí del Parque Almenara. Venga. Y tenés que acertar una pregunta. Pues tú me ayudas, ¿no? Ella. Es más listo y tiene más estudios que yo. Venga, los dos, ¿no? Que la hagan los dos, ¿no? Producción. Primero vamos a participar por dos entradas al cine. Sí. ¿Vale? ¿Os gusta el cine o no? Sí. Mucho. ¿Cómo os llamáis? Yo Inma. Enrique e Inma. Muy bien. Vamos a la primera pregunta que la tenéis que acertar seguro. Venga. A ver. ¿Qué planeta es conocido por sus anillos? Y os doy cuatro opciones, ¿vale? Vale. A. Urano. B. Júpiter. C. Venus. O D. Saturno. Tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes. Que tiene un montón que de estudios, venga. Un planeta que tenga un anillo. ¿Qué os suena? Júpiter, ¿no? Sí. Júpiter. ¿Júpiter, seguro? No, Saturno. Yo iba a decir Saturno. Saturno. ¿Júpiter o Saturno? Saturno. Saturno. La D que es Saturno, seguro. Venga, sí. Saturno. ¿Sí? ¿Ya hemos acertado? Sí, es Saturno. ¡Toma! Sí. Producción, dos entradas del cine. Son dos, o sea que perfecto. ¡Olé! De momento bien. Venga, vamos bien. Tenéis dos entradas del cine. Ahora. Yo puedo hacer cuatro preguntas más, ¿vale? ¿Eh? Pero tenemos que ir cambiando. Vale, si premio. Perdemos, ¿no? Nos quita lo que hemos aceptado, ¿no? Sí, os tenéis que apostar ahora a la entrada del cine. Vale. Tenéis que atrever vale. a jugar. ¿Queréis seguir jugando, no? Sí, ¿Por qué por un regalo mejor que las entradas de cine, pero es a la tuya, o sea, la que nos paren. Vale. Venga. Vale. Dale al botón verde. Vale, una. Bien. En principio salió una diana de dardo. Sí. Una diana de dardo. Sí, sí, sí. Vale. Y la pregunta es la siguiente, la pregunta número 15. Nos vamos a la pregunta y la pregunta dice lo siguiente. La 15 dice, ¿cómo se llama
el aeropuerto, de Santiago de Compostela. Os digo cuatro opciones. Y por descarte, venga, a ver venga, si os ¿Habéis estado en Santiago de Compostela, no? Hemos estado, en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, ¿no? He ido en coche, ¿no? Nos saltamos. La A, La Bacolla. La Bacolla. B, Fuenterrabía. C, Cuatro Vientos. Y D, Los Llanos. Los Llanos, no. Los Llanos descartamos. Los Llanos descartamos. ¿Puedes repetir? La A, La Bacolla. La B, Fuenterrabía. La C, Cuatro Vientos. Y la D, Los Llanos, que ya habéis dicho que la descartamos. Y Los Vientos tampoco, ¿eh? Entre la A y la B. Yo diría la A, ¿no? Suena más... A gallego, ¿no? La A, ¿no? La Bacolla. ¿No? ¿No? O tu Fuenterrabía hermano no suena gallego. Tu cuñada gallego es gallego. Sí, bueno, el gallego tiene mucha L, ¿No tenemos el comodín de la llamada? De momento no, puede salir un comodín que os pueda ayudar a alguien. Ah. Pero de momento no tiene que salir en el pan. Qué rabia. Venga. Yo no lo sé. Yo. Cuatro vientos. ¿Tú qué dirías? No, Cuatro Vientos no es. Entre la A y la B, ¿no? Yo entre la A y la B. ¿Tú qué dices? ¿La A o la B? A ver, repítela la A y la B. La A es la Bacolla y la otra Fuenterrabía. La B. Yo diría que la A. La A no suena a gallego, ¿no? La A, decimos sí, la A. La A. Señores, dicen la A. Venga. Y la respuesta... Ya era. Ay, correcto. Es la A. ¡Ah! Muy bien. De momento tenemos una Diana de dardo para que juguéis a los dardos en nuestra casa. Venga. Pero podemos seguir jugando. Venga. Por otro regalo mejor. Venga. Seguimos, ¿no? Seguimos. Vale. Pues vemos el panel. Y el siguiente regalo... Es una silla de aventura. ¿Una silla de aventura? Una silla de campo, de acampada, una silla extensible, sí, sí, que vale para la playa. Vale. Una silla de aventura. La pregunta es la 13. Y la 13 dice lo siguiente. Atención. ¿Quién es la persona más rica de España según la revista Forbes? A ver. A, Emilio Botín. B, Florentino Pérez. C, Isaac Antín. O la D, Amancio Ortega. Amancio Ortega. Ay, es ser de Mercadona, ¿no? No, no me equivoco. De Inditex, ¿no? Ay, sí, Inditex, claro. Sí, yo creo que sí. No, seguro, sí, está seguro, sí, ¿no? Sí, sí, sin hacer que quitar el tercero más rico del mundo. Sí, sí, yo creo que sí. La última más de Ortega, la... Era el más rico, uno de los más ricos, has dicho, ¿no? Uno de los más ricos. No, no, el más rico de España según la revista Forbes. Ah, sí, Amancio Ortega. ¿Amancio Ortega? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pues sí, es Amancio Ortega. ¿Seguimos? Sí. Nos quedamos. Son unos campeones. Sí, sí, vale, ya viene la cuarta, no la quito, pero no. Muy bien, ya sabéis que podéis perderlo todo. Ah, sí. Pero si seguimos, nos olvidamos de esa silla. Venga. Y le damos otra vez al botón. ¿Le doy yo? Sí. ¿Es la última pregunta hoy? No, no, os quedan dos. Bueno, ahora ha salido una pregunta comodín, que es una pregunta de un escaparate. ¿Vale? El escaparate es una pregunta que vosotros podéis hacer que alguien que veáis o que queráis vosotros, sí, se lleve un regalo de un escaparate del centro comercial. En este caso, es multióptica. Hostia. Ahí tenemos nuestro logotipo por ahí. O sea, yo puedo elegir a alguien y si la acierta, se llevaría el regalo a esa persona, ¿no? Sí, y si no la acierta... ¿Y le podéis ayudar? ¿Perdemos nosotros? No, no, vosotros ahora mismo habéis parado de jugar momentáneamente. Vale, para alguien, ¿no? Pues mira aquellas que son de baza. Aquellas que son de baza. Claro, de los que son de baza. Sí, nosotros somos de baza. Vamos a ver. Aquellas que son de baza. Venga, a ella que la conocemos. Sí, que te puede llevar un regalito, hija. Ay, ¿por qué? No. Una. Escucha, si no la aciertas, pues no te llevas nada. Si la aciertas, te lo regalo de multitud. Claro. Eres de banda, ¿no? Sí, claro. Mira, ellos te han elegido a ti, sí, para que te puedas llevar un regalo. Vale. ¿Vale? Venga, a ti no me van a enchufar. Claro. Ellos te pueden ayudar. Venga, vale. Te van a ayudar.
El regalo es un regalo del escaparate, de sí. Multióptica, y son unas gafas de sol. Vale. Que te puedes llevar. Fíjate, ¿eh? Y una silla, me cago. ¿Una silla? Vamos a poner una silla, pero ya no voy a llevar un regalo más. Bueno, la pregunta es la siguiente. Venga, sí. Concéntrate, ellos te pueden ayudar, vosotros no, ellos solo. Vaya, sí, venga, de la tele. Vamos a ver. Es muy fácil, ¿eh? Mira, pero va, ve primero. Es muy fácil. Venga. Muy fácil. Sí. Bueno. La más fácil, muy fácil. ¿De qué color sí. era el pinete? Te doy cuatro opciones además, oh, espérate. Venga. Pinete. No me pongas esa cara, no me pongas esa cara, por favor. La A, rojo. Sí. B, amarillo. C, rosa. O D, azul. Rosa. ¿Seguro? Sí. La C, rosa. Sí. Puede ayudarle. Ah, podemos ayudarle. ¿Qué pinete era rosa? Yo me he quedado, el pinete era rosa. Pinete era azul, ¿no? Azul, amarillo. Rosa, rosa, rosa. Ay, es verdad, rosa, el pinete, rosa, sí. Pinete. No la ayudéis, no la ayudéis. No, vale, rosa. Que sí, sí es rosa. Sí, era para ver si lo sabía bien. Era para ver si estaba segura. Seguro. Claro, sí, sí, rosa. La C, rosa. Sí. Seguro. Segurísimo. Seguro, seguro. Sí. Que sí. Rosa, rosa, sí, señor. Muy bien, pues acabas de ganar una gafa del sol graduada. Toma. Por las espadas. ¿Qué has visto? Cuando vayas a Gasoy. En multióptica cuando quieras. Vale. Sí. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, ya habéis hecho de Reyes Magos. Regalar una gafa de sol y ahora seguimos jugando, ¿no? Venga, seguimos. Venga, pues hay que darle otra vez al botón, que saldrá otro regalo. Venga, le toca a ti, le toco yo. ¿Yo? Venga. Sí, ya está. Ya está. Hubo un aparato de gimnasia. ¡Uy, oh, qué bien! Después qué bien. De tanto dulce. Un aparato de gimnasia, este es uno de los regalos importantes. Venga. Bien, y la pregunta es difícil. Bien, la pregunta es la número 2 y dice lo siguiente. Atención, ¿eh? ¿Cómo se llama el valle donde se alza el Machu Picchu? Urumbaba, la A. B, Cauca. C, Ichigualto. O D, Valle de México. Y solo de la tribu lo tiene que saber. Os repito las sí, opciones. Urumbaba, la A, la B, Cauca, la C, Ichigualto y la D, Valle de México. Valle de México, ¿no? ¿No? No. Lo que me traga yo lo de la tribu. Machu Picchu. Eso hay mucho por ahí. Ichigualto. ¿No? Es igual, pues, ¿la C? ¿Cuál es la B? Yo diría que la B. La C es Ichigualto. Y la B, Cauca. ¿Y el animal cómo se llama? Si perdemos, Machu Picchu. ¿Cómo se llama el valle donde se alza el Machu Picchu? El Machu Picchu. Bueno, es una montaña, un pico. Sí. ¿Es otro animal? No, es una montaña, Machu Picchu. Ah, vale, pues entonces puede ser. Que la escala mucha ahí. Gente. Ah, pues entonces sí puede ser que sea esta la que tú has dicho. Vale. La de. Pico de México, has dicho, ¿no? La última. Valle de México es no, la. Es un valle, ¿no? Ah, claro, es verdad. Sí, no. ¿Cómo se llama el valle, eh? ¿Cómo se llama el valle? El valle donde se alza el Machu Picchu. O sea, que el nombre es de un valle. Entonces, Valle de México. Ichigualto, claro, Cauca. Hay que estar atento a las preguntas. Urumba. Valle de México. Ay, no quiero perder. ¿Seguro? ¿Valle de México? Venga, es Valle de México. La D, Valle de México. Ay, nos estás poniendo... ¿Qué hacemos? Yo estoy jugando. ¿Definitivamente? Venga, Valle de México. Esa Valle de México. Que tenga que ser. La C, Valle de México. Estamos echando un rato. Y la respuesta bonito. Correcta es... La A. Urumbaba. Ay. Ya hemos perdido.
Hemos perdido, no tenemos el comodín. Comodín. No ha salido en este panel comodín. Pero os lleváis la entrada de cine, ¿vale? Ay, bueno. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Por nada, ha sido un placer. Adiós. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí de compras. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa? Pues nada, que estamos haciendo un concurso aquí en Ana Miguel Lara. Para llevarse regalo. ¿Quiere matar? ¿Me quiere matar? Para llevarse regalo, sí, ¿vale? Sí. Y simplemente tienes que acertar una pregunta. ¿Vale? ¿Es fácil? Sí. Venga. Muy sencillo. Pues termina, termina. Vale, vale. Un momento. Espérate un poquito. Sí, Lola. Lola, mira, el juego es muy sencillo, ¿vale? Vale. Nosotros te hacemos unas preguntas. Sí. Y tú te puedes plantar en el regalo que tú quieras. Vale. Tienes que acertarlas, claro. Hombre, por supuesto. La primera pregunta siempre la hacemos, que es muy sencilla, para que te lleves el primer regalo, que son dos entradas para el cine. Vale. Y dice... Espero que me eche una mano, ¿eh? Bueno. Dice lo siguiente, no creo que la necesites, ¿vale? Vale. ¿De qué comunidad autónoma es la bandera denominada Ikurriña? Y te doy cuatro opciones. A, Galicia. B, Cantabria. C, País Vasco. Y D, Islas Baleares. Pues no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo es que el tema de la historia, geografía y todo eso... Sí, pero piensa en el nombre, piensa en el nombre. Ikurriña. Hombre, a mí me suena mucho a gallego. ¿Te suena a gallego? Sí. ¿En gallego se dicen palabras como Ikurriña? No lo sé. ¿Eh? No lo sé, dímelo tú. No sé. Piensa un poco. Ikurriña. Boina roja. No lo sé. ¿Asturias? ¿Me has dicho Asturias? No, te he dicho. Te lo repito, ¿vale? Vale. A, Galicia. B, Cantabria. C, País Vasco. País Vasco. Y D, Islas Baleares. Vale, País Vasco. País Vasco, seguro. País Vasco, sí. ¿No quieres cambiar por Galicia? Ya no lo cambio. Vale, vale, País Vasco. La respuesta es correcta. Muchas gracias. Y esta es la pregunta, como te he dicho, tienes dos entradas de cine. Que nos la dan ahora mismo ahí. Dos entradas son tuyas, ¿vale? Vale. Entonces, ya no las pierdo, ¿no? Puedes perderla. Puedes cambiarla, ¿vale? Vale. Vale. La siguiente pregunta viene ya con un panel, ¿vale? A ver. Bien, una manta eléctrica. ¿No? Buen regalo. Bien, ¿no? Sí, es lo que más necesito en este momento. Con alas de frío, ahora una manta eléctrica está bien. Sí. La pregunta número 2. Y esta facilita, ¿vale? Vale. La pregunta número 2 dice lo siguiente. ¿Cuál es el nombre del aturdimiento que se experimenta debido a la altura? Cuatro opciones. Daltonismo, la A. La B, gripe. La C, vértigo. Y la D, vómito. Vale, la C. Esta sí la tengo clara. ¿La tienes clara? Vértigo, sí. La C, que es vértigo. Y es la C. Bien. Pues ya tienes tu manta eléctrica. Genial. Estupendo. Ahora tienes la opción de que o te puedes plantar o puedes jugar por un regalo mejor. No, vamos a arriesgar. ¿Mm? Sí, yo creo que venga, podré superar lo de perder la manta eléctrica. Pero es un buen regalo, ¿eh? Sí. Vamos a ver si encontramos un regalo mejor en el panel. Vale. Pulsamos otra vez. El verde. Un set de acampada. El set incluye una tienda de campaña, dos sacos de dormir y dos mochilas. Ya solo tienes que llenarlo y irte de acampada. Sí. ¿Te gusta la acampada, la aventura? Bueno, no especialmente, pero bueno, que sí. Hacemos un apaño. Algún día me voy seguro. Vale. La pregunta es la número 9 y dice lo siguiente. ¿Has venido a la rebaja, a comprar? Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien? Pues bien. Sí, hoy mi idea es continuar comprando. Bueno. La pregunta número 9 dice lo siguiente. ¿Qué animal de largo cuello
nace con los cuernos puestos? A. Rinoceronte. B. Unicornio. C. Ciervo. D. Jirafa. Jirafa. Esa es la D, jirafa. ¿Por qué? ¿Por el largo? ¿Tiene cuernos la jirafa? Largo cuello, ¿no? Sí, pero los cuernos no. Hombre, la verdad es que nunca he visto una de cerca, pero yo qué sé, no sé. La jirafa tiene el cuello más largo que ningún otro, ¿no? Sí, el rinoceronte. De largo cuello es. Unicornio tampoco tiene un cuello muy largo, ¿no? Y el ciervo, no sé. Dices la D, que es jirafa. Bueno, déjame dos opciones. No, te he dejado una. Dice la D, que es jirafa, que es la que el cuello tiene más largo, y la respuesta es correcta, Oscar. Vale, vale. Correcto. Es que ya me hace dudar. No, no. No quiero yo cambiarte la pregunta y que vale, fallemos. Vale. Bien, seguimos. Tenemos la tía de campaña. Perfecto. Los saco de dormir. ¿Seguimos? Sí, claro. ¿Sí? Vale. Pues te quedan dos oportunidades más. Otra vez el botón. Una diana electrónica. Muy bien. No, no juego mucho, pero bueno. Bueno, la diana electrónica. Tengo que decirte que esta diana electrónica es una diana profesional. Una diana chula. ¿En qué año? Es una pregunta de Lorca. ¿Tú eres de Lorca? Soy de Lorca, sí. Lo de la fecha lo llevo un poco mal, pero bueno. ¿Sí? Sí. Pues es de fecha. Vale, pues vamos mal. ¿En qué año sí. se produjeron las inundaciones más catastróficas en Lorca? A. En 1968. B. En 1973. C. En 1981. Y la D. 1976. Vale. Hemos dicho 73, 76. 73, 76, ¿qué más? 73, 68, 81 y 76. No tengo ni idea. ¿Ni idea? No. ¿No? ¿Una que fueron hace mucho tiempo? Imagino que sería 68, 73. Yo creo que 73. 73, 68, 81. Me suena lo de 73. 81 no. No, 81. 76 no. Tampoco. Tampoco. O 68, 73, ¿no? Pues alguna de ellas. Yo creo que 73 me suena algo más. ¿Es 73? Sí. ¿Seguro? Sí. Hombre, las que recuerdo son las más recientes, las de ahora, pero yo creo que en el 73 también hubo alguna, sí. Esas fueron un poco peor, la de. 73, la B, y la respuesta es. Correcto. Muy bien, bien. Aquí tienes tu diana electrónica ya. Perfecto. Y ya simplemente nos quedaría una última oportunidad de jugar. Sí. O quedarte con la diana. ¿Qué me dices? No, vamos a agotar las posibilidades. ¿Sabes que si pierdes, lo pierdes? Lo pierdo la diana, ¿no? Pierdes la diana. Vale. La manta ya la perdiste y la tienda de campaña también. Vale, no pasa nada, me arriesgo. Vale. Bien, pues una PS3. Ah, mira qué bien. Una PS3. Y estas preguntas son ya más difíciles. Bueno, seguro que tú me echas una mano. No puedo. Bien, pero tú seguro que la sabes. La pregunta número 5. Dice lo siguiente, la pregunta número 5. Sí. ¿Qué protocolo de internet utiliza el puerto 23? Buah. El puerto 23. Diferentes respuestas. La A, HTTPS. La B, SMTP. La C, IRC. Y la D, Telnet. ¿Qué protocolo de internet utiliza el puerto 23? ¿Cómo vamos de informática? De informática vamos bastante pegados, ¿eh? Yo creo que me deberías de echar una mano. ¿Qué no la sé? La opción número uno no me suena bastante, pero no lo sé. Está difícil, producción. Pediría colaboración a producción.
Me suena bastante. No te podemos echar una mano. Me suena bastante la opción número uno, pero no sé. El puerto 23, HTTPS, la que más te suena. Hombre, a mí eso me suena bastante con internet, pero no sé. ¿El puerto 23? Lo del puerto 23 ya me deja ahí un poco fuera de juego. Yo te digo que es difícil, lo único que te puedo decir. No, sí, eso ya lo sé yo. Dime algo más. Dime algo que no sepa. No te puedo dar una pista. Es difícil. No, HTTPS. Eso me suena mucho con internet. PSMTP, IRC o Telnet. No lo sé, yo creo que puede ser la 1, pero es que la otra es que ni siquiera me suena mucho. ¿Dices la A? No sé, por favor, que alguien colabore un poco, ¿no? Y que me ayude. No sé, ¿se puede elegir entre dos opciones? No, solo se puede decir una. La correcta, además, sí puede ser. No lo sé, me suena la A, pero no tengo ni idea si está relacionada con el puerto 23 o no, no lo sé. Lola dice la A. Definitivamente decimos la A. Te la dejo y la cambies, mira. Venga, dime las otras tres. No, me van a matar. Dime las otras tres. Yo te dejo que la cambies, ¿eh? No te digo si... SMTP. Sí. IRC. Sí. O Telnet. Vamos a decir Telnet. ¿Telnet? Sí, voy a decir Telnet. ¿Seguro? Sí. Te he podido engañar también, ¿eh? Ya lo sé, pero... ¿Te dejo que la cambie otra vez? No. ¿Seguro? Vamos a arriesgar. Telnet. ¿Seguro? Casi seguro. Sí, Telnet. Bien. Pues... has querido cambiar la A. La respuesta era HTTPS. Y la respuesta correcta es Telnet. ¡Bien! Sí, señor. Vale. Se lleva una PlayStation de última generación, la PS3. Vale. Hola, muchas gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias.